Hace 48 horas decidimos dar prioridad a la seguridad de todas y todos. No hemos querido exponer a nadie, ni ante la lluvia, incluso ante la nieve, que hoy seguro que cubrirá alguno de estos 650 montes. Pero volveremos a hacerlo, claro que volveremos a hacerlo, que a nadie le quepa la más mínima duda. Ha sido una decisión difícil, porque han sido mucho esfuerzo de muchas personas durante muchos meses en la organización de esta dinámica, y también porque han sido miles y miles de personas las que ya estaban inscritas y habían elegido el monte que iban a ascender y dónde colocar la bandera de Isambidea. Pero tenemos claro que la prioridad es la seguridad de todos y todas. Pero a la vez estamos resueltos a continuar dando pasos para abrir un proceso que posibilite el regreso a casa de presos, presas y exiliados. Pero somos conscientes que este trabajo que se ha venido realizando pueblo a pueblo durante tantos meses ha dejado unos cimientos muy firmes que van a posibilitar una dinámica incluso más fuerte el 8 de mayo. Una vez más, la sociedad vasca se ha mostrado dispuesta a movilizarse para reclamar una solución a la actual situación de vulneración de derechos que están sufriendo los presos y presas vascos, pero también el colectivo familiar. Esto nos demuestra que estamos trabajando en la buena dirección, porque cada vez son más y más las personas que están implicándose en estas dinámicas que SARE continúa proponiendo. Esta sociedad quiere construir el camino de la resolución, el camino del regreso a casa de las personas presas y refugiadas y el camino hacia la convivencia y la paz. Aunque hoy no podamos subir a estos 650 montes, estaremos en las calles y en las plazas de los pueblos y de las ciudades de Euskal Herria, donde hemos convocado concentraciones para, al igual que íbamos a hacer en las cimas de los montes, sacaremos fotografías y las difundiremos y reivindicaremos a través de estas fotografías nuestras reivindicaciones. Sin duda, habrá una reivindicación que haremos hoy y hará un llamamiento que haremos hoy también, que es la del 24 de octubre en Donostia. Aquí no nos parará la lluvia. Allí estaremos el 24 de octubre en una inmensa movilización en Donostia y en el mosaico que después realizaremos en la playa de la Concha. Para que sepan que aquí todavía hay cientos de presos y presas a cientos de kilómetros de sus casas. Hoy leía un titular en un periódico donde decía: no, el 50% de los presos y presas vascas están en la zona norte. Fijaros qué terminología lo de la zona norte y a qué nos recuerda, ¿verdad? Pues no es cierto, pues no es cierto, porque ellos llaman zona norte de Madrid para arriba, pero no dicen que de Madrid para arriba la zona norte de ellos es también Curtis o es también Alhama y son tantas otras cárceles. Y no dicen que el 85% de los presos y presas vascos continúan estando a una distancia media de sus casas de 650 kilómetros de ida y otros 650 de vuelta. Por lo tanto, mienten, mienten. Esto no es terminar con la política de alejamiento. Estos son parches. Sin duda, es mucho mejor para cualquier familia tener a su familiar preso más cerca, en vez de en Algeciras, tenerlo en Picassent o tenerlo incluso en Salamanca. Claro que es mucho mejor, pero nosotros estamos reivindicando poner fin definitivo a la política de alejamiento y traer a los presos y presas a sus casas. Y digo bien, a sus casas. Desde allí nos vamos a dirigir también al mundo entero para que sepan que la mayor parte de estos presos y presas están en primer grado penitenciario y ese primer grado penitenciario les impide avanzar en ese retorno a sus casas. Para que sepan también que las mujeres presas continúan en aislamiento en las cárceles donde están. Y para que no olviden que hay más de 100 niños y niñas, a los que llamamos los niños de la mochila, que tienen que recorrer también cientos y cientos de kilómetros para visitar a su aita o a su ama o a ambos presos. Y además que llevan 6 meses sin poder abrazarlos. Para que sepan que también mantienen en las cárceles a presos gravemente enfermos hasta que se mueran. En definitiva, para que sepa el mundo entero que todas
esta política penitenciaria es la que está posibilitando vulneraciones importantes, impresionantes de derechos fundamentales. La crueldad que todo esto evidencia solo puede sentirse como un castigo que no cesa. Exigimos justicia y exigimos el fin del régimen de excepcionalidad, porque ambas cosas se les está hurtando a los presos y presas vascos. La mayor gravedad de la aplicación de esta política penitenciaria, si es que pudiéramos medirla de alguna forma, estaría en su ilegalidad y en su falta de respeto de los derechos fundamentales a los que tienen derecho las personas privadas de libertad. Hay derechos que una sentencia judicial nunca, nunca puede arrebatar a una persona presa, y se les está arrebatando. Los presos vascos deben de saber que no están solos, que en la calle somos cada vez más los que luchamos por su dignidad y por sus derechos. Y otra cosa, que sigamos trabajando, y que sigamos trabajando como lo estamos haciendo. Por eso, bajo el lema "Es el momento, resolución, echean", vamos a reivindicar que somos una mayoría los que queremos que esto termine. Una mayoría política, una mayoría también sindical y, lo que es más importante, una mayoría social. Esta situación no se puede eternizar, porque si queremos recorrer el camino hacia la convivencia, hay que poner fin a esta cruel política penitenciaria y abrir el camino de regreso a casa de presos y de refugiados. No hay que desfallecer, hay que intentar subir al monte de frente. Sí, pero cuando no se puede subir de frente, hay que rodearlo, y eso es lo que tenemos que hacer, dar pasos hasta conseguir el objetivo. Y si paramos alguna vez, que sea para coger impulso y para superar las cuestas empinadas y los descensos pronunciados. Sabemos cuál es la cima, sabemos cuál es el objetivo, el camino a casa, la convivencia y la paz. Sigamos haciendo camino, seamos camino, lortuko dugu. Eskerrik asko.